escapar. Cierra Gamarra. Quitando rápidamente para Duqueño Gamarra. Riveros baja. Lima quita. La pelota larga y arriba. Golpe de cabeza de Cáceres en el fondo. Devuelve para Cerro. A pelearla para Argo, el envío. Pelota arriba con peligro. Candia busca por el medio. Carga Cerro, cabecera del área. Pide Churín por el costado. Intenta de vuelta Candia. Pierde la pelota. El rebote es para Palau, al piso, infracción, mitad juez del partido, tiro libre para Cerro. Sí, la falta de Marcelo Cañete, quien es un talentoso. Se desvía, corta Aguilar, sacando la pelota para Cerro Porteño, entregando al medio para Candia, que mete el pase arriba. Cáceres. Otra vez Candia, salida de Cerro, Candia con la pelota, mete la pausa, entrega atrás. Aguilar toca, salida de Cerro, Candia con la pelota, mete la pausa, entrega atrás. Aguilar toca, aro para Cáceres. Va saliendo Cerro Porteño, 0-0 está el partido, Candia atrás. Cáceres cambia para Escobar. Va saliendo Cerro Porteño, 0-0 está el partido, Candia atrás. Cáceres cambia para Escobar. Ahora Costa. La marca de Arboa, sigue Costa, mete largo cambio sobre la punta para Raúl Cáceres. Ando a Cerro. Golpe de cabeza, corre Velar, bajando bien para Cerro, Velar toca. Abre sobre la punta, intenta de vuelta ahora Hernán Novik. Sigue Novik, mete el enganche, va Novik con la pelota, adelantó Novik. Suelta el esférico parado por el costado, llegando a Costa, Costa juega más arriba. Recogió Candia para Cerro y va sacando la pelota en el fondo. Sigue Candia, maga Candia, mete la pausa, entrega atrás para Cáceres. Partido igualado, 0-0 aquí en la olla. Escobar toca la pelota y la salida corresponde a Cerro Porteño con Novik. Jugando Escobar, pelota arriba, la carga de Velar ahora. Metiéndose por el costado, Candia, corta Lima, entrega al medio, salida que favorece a Luqueño, pasa arriba, corre Cañete, mete el enganche en la mitad de la cancha, pide Rojas, tocó para Lima, abierto está Benítez, el toque para Gamarra. Marcó Gamarra, rebotó en él, ahí saque lateral sobre la punta para Cerro. Lateral que se cumple arriba, corre Churín, con peligro va Churín y el centro, se desvía, termina. Por línea de fondo, corre, hay tiro de esquina que corresponde a Cerro para tocar, dejándola por el medio para Candia. Maneja Candia, entregó para Palau, que mete el cambio largo arriba, busca de Raúl Cáceres. Iba a peinar Cáceres, marca en el fondo Joel Benítez, tocó Gamarra. Godoy, intenta Aguilar, movilizándose Candia, Candia para Cáceres. Quitando desde el fondo Cerro Porteño, Cáceres con la pelota. Abre por derecha para Candia, intenta Cerro, Candia atrás, de vuelta para Cáceres. Abre por derecha para Candia, intenta Cerro, Candia atrás, de vuelta para Cáceres. Pidiendo Escobar, Cáceres para Escobar. Todo esto en 30 minutos de este primer tiempo aquí en la olla, tiempo de juego de Coca-Cola. Manejando la salida Cerro y Raúl Cáceres. Aguilar ya levanta, juega sobre la punta, corre para buscarla a Costa. Marca firme de fondo de Aquilino. Rechazó Aquilino, juega para Rivero, sacando la pelota Luque en el fondo, Rivero juega al medio, utilizándose de vuelta al medio Aguilar, más arriba la pelota para Candia, Candia tiene balón para Cerro, quiere Candia, fue al piso, hubo falta, dice Mercado, tiro libre para Cerro. Sí, la falta existió, bueno, un equipo de Cerro Porteño que necesita también algo de sorpresa, de cambiar de ritmo, eso no lo está haciendo. La salida sobre la punta, ataca Cerro, manejando el esférico ahora por el costado, Candia, se viene Candia, Candia con la pelota, Candia cruza al centro, largo arriba, atento Bernardo Medina. Dentro del área, cae Godoy y terminaba reclamando que lo venía tomando, en este caso Juan Aguilar. La pelota larga sobre la punta para Raúl Cáceres. Cáceres toca, juega para Novik. Ataca Cerro, Novik con el balón, levantó la vista, carga sobre el campo. Mete más arriba para Candia, intenta escapar Candia. Suelta, busca de Velar, va a cruzar Lima. Y está encostado Lima y lateral para Cerro. Y Lima sin complicarse ante cada situación como esta, donde por ahí se puede generar una acción riesgosa de la nada. La punta, interrumpe Candia, perdió la pelota, recogió Cañete, suelta arriba para Rojas, carga Luqueño, Rojas en el centro, pelota arriba al área con peligro, golpe de cabeza que no llega, intenta de vuelta ahora, Cañete alcanza sobre la punta, Cañete con el balón, ataca Parduque, dejó cabecera del área. Que se ataque por los costados, tanto por el izquierdo, el derecho, aprovechar justamente las bandas para llegar al área rival. Va jugando balón Escobar. Es cierto, hasta aquí Raúl Cáceres prácticamente no apareció, tampoco Marcos Acosta. Dentro de esto hay un trabajo. Devolución para Escobar. Cáceres, Aguilar,
Va Juan Aguilar, abre bien por derecha Novik. Betieto se escandia, Novik de vuelta, gran jugada, el toque bajo marca cerrando el fondo Benítez. Y ahora se mueven los suplentes de Cerro, Gavilán, Rojas, Pereira, Aedo, Benítez, Rojas y Arzamendi. Probablemente pasada arriba la pelota. Aparece Candia, toca Candia, marca en el fondo Joel Benítez. Aparece Barreto en la marca, tocando la pelota en el fondo Cerro, movilizándose ahora Escobar. Juega sobre Anthony Silva. Preparando la salida Cerro con Silva. Ahora sigue Novi, gira, juega. Metió sobre la punta, corre Candy, avanza Cerro, centro, pelota arriba, segundo paro con peligro, golpe de cabeza, defensa, rebote Novi, le puede pegar, se perfila para disparo, Lima, termina sacando la pelota Bernardo, en el intento de rechazo, Paulo Lima, casi autogol. Cuando venía, darle provecho a las pelotas detenidas. Va Candia, se viene Cerro, Candia juega por abajo, Andrés más arriba, corre para buscar a Churín, ataca Cerro, Ovelar, Churín ahora, vale mano a mano, a ver cómo termina, se ubicó Candia, sigue Churín. Cobar para jugar, dejándola por el costado ahora. Pelota para Marcos Cáceres, por derecha espera Raúl. Cáceres. Raúl Cáceres. Acá, Acosta. Mete hacia arriba, busca meterse de vuelta ahora Candia, quitando a Quirino, será salida para Luqueño. El tema es que Cerro Porteño le puede agregar también profundidad a su fútbol en este segundo tiempo. Para Candia, busca compañía Candia, atrás para Costa. Espera Aguilar, arriba Candia, ataca Cerro, sigue Candia con la pelota, juega por bajo, marca de fondo la defensa. Sacando a Quirino, entrega más arriba. Espera Aguilar, arriba Candia, ataca Cerro, sigue Candia con la pelota, juega por bajo, marca de fondo la defensa. Sacando a Quirino, entrega más arriba. Llega Riveros, adelantó para Quirino, largo el envío. Abre por izquierda, tocando balón Cerro. Presionaba Gonzalo Barreto. Consigue Marcelo Palau en la mitad de la cancha. Palau con la pelota, gira y juega. Acosta. El pase largo sobre... Acosta. El pase largo sobre la punta para Novik. Va al piso Novik. Hubo falta. Infracción, tiro libre. En otra fórmula el equipo del Sportivo Luqueño, porque no tiene el grandote dentro del área para poder pelear con los centrales de Cerro Porteño y tal vez sacar alguna ventaja con alguna pelota aérea cruzada, ya sea por derecha o por izquierda. Pelota por... sea por derecha o por izquierda. Pelota por bajo, intenta de vuelta Cerro, Candia busca el balón. Aguilar espera por abajo. Pase por derecha ahora, llegando Cáceres, ataca Cerro, Cáceres con la pelota, se perfila para disparo. Cáceres y la pausa, juega para Novik. Ahí está Marcelo Palau. Infracción de Riveros, habrá tiro libre. Llamados Nelson, sí. Aedo Valdés y Rodrigo Rojas. Voy dos de buena. Grupos enteros. Sí, y finalmente lo que termina pasando es que no ingresen las banderas, pero hasta ahí, después el grupo está... Ocurre aquí en la cancha de Cerro Porteño, pasa lo mismo también en todos los demás equipos con hinchadas suspendidas. Pausa, Churín toca, dejándola por abajo, las cargas de Cerro, viene el centro, arriba al segundo palo, marca, cubre y quita rápidamente el costado, Gamarra. Insiste Cerro, el pase a profundidad de Escobar, viene golpe de cabeza en defensa. Bueno, y se le termina el partido, termina el juego, es el caso de Churín y del juvenil Fernando Ovelar. Prácticamente los dos sin posibilidades de marcar en este partido. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero hasta aquí poco. Ya sale arriba, corre para buscarla ahora Candia. Candia juega por abajo, marca de fondo la defensa. Cuando decimos las barras, nos recibimos a todas. No a Cerro, a todas. No, ¿sí? sin exclusividad. Sin exclusividad. La gente escucha lo que quiere escuchar más a veces, parece. Saque de costado.